se puede despedir así nomás de Medellín. Sin hablar un poquito al menos de ellos. Ellos. Siempre ellos. Los que están allá arriba. Puerto Rico, que por rara casualidad también son de ellos, y estos tipos son un peligro, están metidos en todos lados, donde nunca nadie los ha invitado. Porque si los invitan no pagan. Ellos nacen ancianos y van envejeciendo a través de la vida. Y nacen convencidos que no hay nada en el mundo que sea más importante que los. Napoleón para ellos fue un señor italiano que organizó esa cosa, ¿se acuerdan? Sí, americano. Y están más que seguros que no hubiera perdido Waterloo con la ayuda de los. Conoce la historia, no es por haber leído, sino de haberla visto en el cine americano, con grandes escenarios y música grandiosa en el sutil estilo de los americanos. De tanto mascar chicle, es muy común el verlo. Luciendo mil colores, todo mal combinado, todo mezclado, todo menos el negro, no hay nada que hacer, a veces. Aunque ahora tienen el tema claro oscuro, ¿no? De gusto americano. Cuando son mayorcitos, se visten de turistas y salen por el mundo. El viaje organizado, con romance incluido, a la larga pagado. Por Sudamericana, si hay alguien que se admira, donde quiera que vaya, es la gran elegancia de los americanos. Con típicos atuendos, se mezclan con la gente, nadie se da cuenta. Thank you.
siempre compra valiosas cosas viejas, recién envejecidita, fresquita, fresquita, para americana. Y después en sus casas reciben amistad de los ingleses, por ejemplo, que alaban el buen gusto de los a los americanos.